Saludos, saludos. Buenas noches a todos. Hola, hola. Hola. Oh. Hi, teacher. Hola. Hello, hello. Hello, good evening. Hello, hello. Welcome you all, guys. Welcome to our English classes for those who know me, and especially for those who is the first time here. Es un gusto saludarles. Espero que se encuentren bien y que podamos dar inicio este día justamente a nuestras clases de inglés a través de Insafor Inglés Corporativo. Así que es un gusto saludarles y quiero presentarme por acá. Y luego pues tendremos una información muy importante que compartirles esta noche. Entonces aprovechemos este espacio para que podamos conocernos un poco. Y por ahí a todos, bienvenidos. Espero que la estén pasando muy bien y que pues que podamos dar lo mejor de nosotros y nuestra disposición para poder aprender el idioma inglés, que es un idioma universal. No hay barreras, como decirlo así. Por mi experiencia puedo decirles que en todo el mundo tenemos diferentes idiomas y dialectos, pero que el idioma inglés es el que une todo. Es un idioma universal muy importante. Entonces tenemos esa oportunidad de poder estudiarlo y potenciar las habilidades del idioma inglés. Así que bueno, hablarles un poquito de mi persona así brevemente y algunos criterios que se van a tomar para nuestras clases de inglés, especialmente porque hay que empezar ya a hablar en inglés. We need to like start speaking English. That's one of the goals. So I think we can start right now with the presentation. Well, hablarles un poquito de mi persona. Parte de mi formación pues en idioma inglés. Estamos a través de Inglés Corporativo, Regal International. Tengo alrededor de 16 años de dar clases de idioma inglés, también en el área de traducción e interpretación del idioma. Y he sido facilitador del idioma inglés desde el 2020 con Inglés Corporativo. Así que es un gusto estar acá con ustedes. Poseo actualmente dos carreras universitarias. Una es el profesorado en idioma inglés. Y la licenciatura en Ciencias de la Educación, con especialidad en idioma inglés también. Y pues con mucha experiencia en lo que es el idioma, en el aprendizaje de este idioma inglés, que hoy en día pues es un idioma muy importante a nivel mundial. Hay algunos criterios que vamos a tomar en cuenta de parte de nuestras clases que ustedes tienen que saber de ley. Es importante que lo podamos tomar en cuenta. Y vamos a hablar un poquito acerca de las tareas y evaluaciones. Es necesario, como parte de nuestras evaluaciones, obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. ¿Qué significa esto? Significa de que necesitamos lograr 80% o más, ¿verdad? Como ustedes son personas muy estudiosas y muy responsables, vamos a llegar arriba del 80% en la realización de tareas y evaluaciones para que nuestro curso de inglés sea satisfactorio, es decir, que se vean resultados. Eso es algo muy importante. Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Es decir, terminando nuestra clase, usted puede tomar un espacio para poder realizar las tareas y que estas no se vayan acumulando. También usted puede decir, pero bueno, tengo un espacio libre, puedo hacer estas tareas, las puedo hacer en un espacio que tenga en receso y puedo adelantarme. Claro que puede hacerlo, siempre y cuando pues tenga el dominio de ese tema y pueda realizarla sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, usted también tiene esa ventaja para realizar las tareas en la plataforma, como usted tiene todo el tiempo disponible para que usted distribuya. Bueno, esta hora yo puedo hacerlo, puedo trabajar en esto. Entonces, esa es una de las formas también para ir avanzando en cuanto a los contenidos que vamos estudiando. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a Insafor semanalmente, es decir, que llevamos un control de todo lo que ustedes van haciendo durante la semana. Entonces, vemos acá que tenemos hasta el día viernes a la medianoche para que usted complete todos los ejercicios que van correspondiendo a cada semana, ya que este informe se manda a Insafor. Y entonces ellos sí tienen un control bastante serio en ese sentido.
Es por ello la motivación para que usted pueda también realizar los ejercicios, ya sea después de cada clase o puede ir adelantándonos para que no tengan dificultades por si se atrasa o alguna situación que usted tenga en la UNED. El material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital, es decir, es cuestión de cada docente compartir los contenidos que se van estudiando. También ustedes encuentran el manual en la plataforma de inglés corporativo. Usted va a encontrar ahí el manual también para que usted pueda ir repasando, para que vaya viendo los temas y todo eso. Yo comparto las presentaciones a lo largo del día para que usted pues esté pendiente y pueda revisar de qué se va a tratar la clase en base a los contenidos que tenemos. Entonces es importante que cumpla con cada una de las tareas que se van realizando en cada clase y semanalmente. Ahora bien, vamos un poquito a hablar acerca de los tiempos que nosotros vamos a realizar. Como sabemos, para este nivel tenemos 4 semanas y este curso consta de 5 secciones. Para ello, para esta semana, que es la primera semana, vamos a trabajar lo que es la sección 1 y la sección 2. Significa de que tenemos que trabajar esta semana estas 2 secciones y pues tenemos ese compromiso de poder estudiar los contenidos que vamos estudiando acá. Luego, la siguiente semana, que sería la semana 2, estaríamos realizando la sección 3 y el midterm, que es un examen relacionado a la sección 1, 2 y 3. Usted lo hace en la semana 2. También esto está en la plataforma y usted también lo va desarrollando según los contenidos que vamos viendo. Entonces, para la semana 2 trabajaremos la sección 3 y el midterm. Así como se ha compartido en el grupo de WhatsApp. Para la semana 3 estaríamos trabajando exclusivamente la sección 4. Para que podamos verificar esta parte, la sección 4 la trabajamos en la semana 3. Y la semana 4 la estaremos trabajando la sección 5 y el examen final. Esos serían para nosotros como parte de las actividades que iremos trabajando durante este proceso. Entonces, repetimos, semana 1, sección 1 y 2, que es esta semana. La semana 2, sección 3 y midterm. La semana 3, sección 4 y la semana 4, la sección 5 y final de examen. Entonces, para que usted lo pueda tomar en cuenta desde ya al inicio de nuestras clases. Hay unas normas de convivencia que son muy importantes que usted las tome en cuenta, ya que hay muchas personas que están participando activamente. Yo sé que muchos están en sus casas, están haciendo diferentes cosas, su familia está ahí con ustedes, entonces es importante también que podamos respetar también el espacio de los compañeros y el silencio que pues nosotros tenemos. Normas de convivencia. Tenemos el botón de silencio, ¿verdad? Se sabe que pues si no va a compartir nada, pone ahí, activa el botón de silencio o mute. La lista de asistencia según programa, vamos ahí esperando que cuando usted se conecte, aparezca su nombre completo. Como por ejemplo tenemos a Ruth Noemí Guevara Reyes, ahí vemos que está el nombre completo de ella. Gracias Ruth, y también tiene la cámara encendida, que es uno de los criterios muy importantes tomados por INSAFORA. Entonces, Ruth estaría cumpliendo con estos requisitos, que es tener su nombre completo acá en su pantalla y su cámara encendida. También la participación activa, es importante su participación, porque eso hace que usted esté en su clase al 100% y demuestre también, ¿verdad? Que ahí está, aquí estoy y está mi participación, yo quiero participar, levanta su mano o está activa ahí. Entonces, ahí es importante que usted levante su mano para que podamos ver su participación. Y siempre mantener el respeto entre los compañeros, ¿verdad? Que es algo bien, bien fundamental. Aquí venimos a aprender, a compartir y sobre todo, pues apoyarnos para poder aprender lo que es el idioma inglés. Entonces, son una de las normas de convivencia que tenemos que tomar en cuenta para nuestro proceso de clases. ¿Qué más? What else we can add about it? Let's go to the next chart here. Entonces, ya tenemos como un resumen de lo que hemos hablado, la asistencia,
el 80% de las clases, es importante que usted esté en las clases y que tenga lo mínimo el 80% de asistencia. Si tiene más, mucho mejor, ya que pues usted activamente está en la clase. Entonces, el 80% de la es lo mínimo. Avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje. Es importante también que tenga el avance de la plataforma. No es opcional, pero tiene que hacerlo. Y son parte de la política de asistencia de INSAFOR. Y pues ahí nosotros pues iniciamos este día justamente. Ya lo de medio pues no lo tome en cuenta, pero sí que nuestras clases duran 60 minutos y tenemos que tener la cámara encendida en todo momento. Trabajar en los ejercicios de la plataforma de clases y pues posteriormente usted tendrá su diploma del trabajo que está realizando. Entonces son uno de los criterios importantes que usted tiene que tomar en cuenta relacionados a lo que son nuestras clases de inglés. También quiero compartirles así brevemente en lo que es la plataforma, ya que muchos ya entraron a la plataforma y ya pues ya le dieron la revisión de la plataforma. Yo la tengo de esta manera. Pues aquí está como la veo yo en este caso. Y vemos ahí que está inglés principiante módulo 2. Tenemos las secciones, sección 1 y 2 correspondientes a esta semana. Luego tenemos la sección 3 y el midterm. Y tenemos la sección 4 y la sección 5. Entonces vemos acá que usted entra a cada una de las secciones y usted puede ir realizando los ejercicios según los temas que vamos viendo. Puede verificar acá que acabo de entrar a uno de los contenidos de esta clase. Vemos por ahí un video y posteriormente voy hacia la derecha. Voy viendo ahí los temas que iremos estudiando. Y sobre todo, iremos viendo algunos ejercicios. Por aquí me encuentro con un ejercicio. Ahí está, dice knowledge. Completing sentences with the correct verb forms. Entonces vemos ahí como un ejercicio de los que encontramos acá. Y usted pues tiene el espacio de realizar el ejercicio. Nos da opciones según el tema que vamos viendo. Y ahí vemos el ejemplo. Entonces ahí vamos a ir viendo cada uno de los ejercicios que vayamos haciendo. Usted los puede adelantar los ejercicios o puede ir al final de cada clase realizando los ejercicios. Entonces ahí vamos viendo los temas y el orden que va llevando cada uno de estos. Ya nos encontramos otro ejercicio acá. Entonces, según los días que vayamos trabajando, y va viendo usted los temas que vamos a estudiar. Entonces, eso es lo que es la plataforma para que usted aquí realice los ejercicios. Quiero presentarles también un video que tenemos acá acerca de este programa, que es un programa muy exitoso para la enseñanza no solo de idioma inglés, sino también de otras áreas también muy importantes. Vamos a ver. Ok, quiero ver. Me dicen si pueden visualizar en este momento. Yes, teacher. Excellent. So, ok, perfect. So, we will give click right now. So, I want you to listen carefully this video and pay attention about it. El INSAFORP ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del sistema de formación profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa.
se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el Trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES, amplios temas de capacitación específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP. INSAFORP Online, cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que INSAFORP ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en INSAFORP trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Póngelo. Ok, bien, ya pudimos ver el video con información muy importante y sobre todo aquellos cursos que pueden ayudar a cualquier persona a aprender diferentes áreas. Entonces, vamos a dar inicio. Bienvenidos a todos y espero que tomen en cuenta cada uno de estos criterios que hemos mencionado y sobre todo, más que todo, la disposición y la motivación para aprender el idioma inglés, como les digo, que es el idioma universal. Y les voy a poner el ejemplo. Vemos que cuando hay eventos internacionales, de diferentes países, de Alemania, Italia, Francia, China, Japón. Usted ve que hay diferentes, pero cuando hay eventos así, la mayoría de conferencias son en inglés, ¿saben? Entonces, la prioridad es en inglés y luego estos son traducidos según los idiomas. Entonces, podemos ver de que el inglés a nivel mundial es el primero. Así que espero que también podamos aprender para diferentes razones, ya sea para entretenimiento, para trabajo, que es una de las prioridades, para viajes, para becas y para muchas cosas. Así que vamos a dar inicio. ¿Me dicen? ¿Están listos? Yes, teacher. Yes. Okay, so... Yes, teacher. Okay, perfect. So we're going to start today with your English classes and also remember that we just like try to help you to practice. Usted siempre ahí puede hacer consultas, haga las consultas también en el chat, en WhatsApp too. You can ask questions about a class. And recuerden que también tenemos, dejamos cada clase pues es grabada por algo que usted quiere ver, como algún tema, y dice, hey, este tema no lo entendí o quisiera reforzarlo, puede verlo nuevamente. Y esa es la ventaja, que las clases quedan grabadas también para los contenidos que vamos estudiando en cada clase. So that is a great advantage. For some of you, I know that there are some students that they have been with me in the previous class. Y pues vamos a dar inicio con el primer tema. We have the first topic that we will share and in our classes right now. And there's the conference one, the model one, section one. And the topic that we call here is My Sister Works Downtown. As part of the beginners two, and we have a general objective. Tenemos el objetivo general. Dice, by the end of this class, you will learn vocabulary for talking about transportation. Additionally, you will practice a conversation which illustrates this topic. Nos dice que al final de esta clase, nosotros aprenderemos vocabulario relacionado a, para hablar acerca de transporte, que en inglés es transportation. Adicionalmente, practicarás una conversación en la cual ilustra este tema. Entonces, veremos un poquito acerca de transportation and also we will talk about
family too. That is one of the topics that we will study for this class today. Entonces, veamos qué nos tiene hoy este programa. Y nos da un tema, learn new vocabulary about transportation. Aprende un vocabulario nuevo acerca de transporte. Tenemos el primer tema que es transportation in the U.S. The top 8 ways to get to work. Esto es como las diferentes formas como poder transportarse, right? There are different ways, especially in the U.S., that people, you know, experienced to go to work, travel, going to visit some relatives, a family, or for tourist attractions. I don't know about it. Vamos con el primero. El primero es drive. Veamos el primero es drive. This is the first one, primera forma de transporte, que es conducir. We talk about cars, hablamos de carros. También carro, también se le llama vehicle, que es también para decir vehículo. Entonces tenemos car, tenemos ahí vehículo, podemos ver en el chat de vocabulary, vehicles para referirnos al vehículo. En la número dos tenemos walk, que es una también muy importante. We exercise when we want to work, walk, we walk. Entonces tenemos el segundo que es caminar. Caminando. Another way to, you know, to transport or going to work. Luego tenemos la número tres que es take the bus. Vemos ahí, tomamos el bus, que es otro también, otra manera para ir a trabajar. No, si usted no conduce, if you don't drive, if you don't walk, you can take the bus. Entonces usted toma el bus y ahí se va a trabajar. This is another very common here in El Salvador. The number four is to take the subway. En este caso, pues tomar un tren, que en este caso es como un tren subterráneo, que es un subway. Take the subway. Eso también es otro. Sí, así le llaman, creo que en México, si me equivoco. Entonces, pero eso es como. El subway es bastante común in the US. So it's a mean of transportation, one of the most common for transport. And people spend a lot of time on that one. Entonces ahí vemos, como decía el compañero, puede ser un metro, puede ser un tren subterráneo. Entonces de esas formas también le llaman. In that case, we don't have this means of transportation in El Salvador. We don't have it. No lo tenemos, pero tenemos nosotros. La siguiente, la número 5, es take the train. Como en este caso, tomamos el subterráneo. En el quinto es el exterior, que sería el tren. Yeah, take the train. Take the train. That's the next one. Number 6 is ride a bike. Ride a bike. También ir en bicicleta, montar en bicicleta. Pues si el trabajo le queda cerca, you know, in some European countries, when jobs are closed, sometimes people, they prefer going on bicycles because they say that is like a little bit healthy. Fíjense que en Europa, por ejemplo, hay personas que prefieren viajar en bicicletas porque es como más saludable para ellos. Hacen ejercicio y van en bicicleta, es un poquito mejor para ellos. Así que, so that is one of the ways so they can travel. And number 7 is ride a motorcycle. Entonces también es otro medio de transporte también muy popular en el país. In our country is very popular. So tenemos ride a motorcycle, that is the next one. ¿Qué más? Veamos qué otras tenemos. Y tenemos la 8, que es take a taxi. Take a taxi. Es tomar el taxi, y también le llaman cab. Tiene dos nombres. Usted lo conoce como taxi and also like cab. Otra forma de transporte que nosotros conocemos. Algunas aplican para nosotros. Some of them apply in El Salvador. Some others, we don't have access to them. No las tenemos. Entonces vamos a contestar las siguientes preguntas. Look at the next one. How do you get to work? How do you get to work? Esa es la pregunta, es como que, ¿y tú cómo vas a trabajar? ¿Qué medio de los que hemos mencionado ustedes ocupan? What means of transportation are more common here in El Salvador? I go by car. I go by bus. I go by bus, okay. I go by motorcycle. Okay, I go by bus.
You go by bus, okay? I go by bus. Awesome. That's great. So that's good. ¿Alguien camina? Somebody walks to work? ¿O está muy lejos del trabajo? ¿Nadie camina? Nobody walks home? Walks to work? Bien, yo sí camino. Oh, Alexander. Yo sí camino y también bicicleta. Ah, you go on bicycle. Okay, you go on bicycle. A veces, okay. Bicicleta, a veces caminando. You ride a bike. Okay, you ride a bike and walk. That's okay, Alexander. So it's first is healthy. So also you can save some money. También se ahorra uno cuando pues hace eso y también si le queda cerca es mucha ventaja. Y pues sí, es necesario así hacer ejercicios y mantenerse en forma. That's good. Y la siguiente es, what is the most common, o puede ser en plural, what are the most common means of transportation in your country? ¿Cuál es como el transporte, medio de transporte más común en El Salvador? It is the bus. Okay. Oh, it's the best, okay. It's the best. Oh, it's the best. It's the car. Motorcycle is dry. Motorcycle. Oh, motorcycle. It is the walk también. Walking. So we could say walking. That. Okay, walking. The bus. Taxi. It is taxi. A taxi too? Wow. But yeah, it's okay to taxi. And sometimes could be a little bit expensive for people. Sería como, the Uber también. Okay, transportation. Okay, it's a private cars, like taxi or cab. Okay, aunque si imagínese de viajar usted todos los días en taxi, ¿no saldría un poquito costoso? ¿No le saldría caro? Depende, right? So, manejo, tipo. Excellent. So, by car. Yeah, by car, that would be best. No, claro, si va en carro, pues mucho mejor. Ocasionalmente, tal vez. Porque fíjese, acá en donde yo vivo, por en vez de por el tráfico, como que se agotan los buses, vas, y la gente pide su, ¿cómo se llama? Su Uber. Taxi. O taxi. O tienen otra aplicación. Ok, so they prefer going in taxis. A horse. Hello. Oh my God, really? A horse, wow, that's a surprise to me. ahí sí está, ahí es retador, realmente está retador, pero bueno. Okay. And so let's go with the next one. So that is important. Ya vemos cuáles son the most common and most popular means of transportation. Las personas de campo todavía usan los caballos. Okay, good. Yes, muy bien. Okay. En el campo es común eso. Yeah, it's common. All right. Okay, muy bien. Muy bien. Es otro de medio. Tal vez no tan popular para muchos, pero sí hay personas que lo usan sin duda. Thank you. That's great. Definitely that's great. Okay, we go on to the next. Vamos con la siguiente. Go to the next part. We have a conversation. Aquí pues momento que usted ya me comience a hablar en inglés. So this is the first one. We have a conversation. Veamos, ¿qué ven en la imagen? What do you see in the picture? Tell me, what do you see? What do you see in the picture? Nice car. It's un a car nice, bonito. Okay, in English, it's a nice car. ¿Qué más ven? What else do you see? People. Color red. Okay. What else? Woman and man. Ah, a woman and a man. Okay. And what are... They are in the street. They are on the street. Ah. Oh, they are on the street. The house. The house. There you see a house, a beautiful house. They are looking the car. They are looking for a car. Mm-hmm. Oh, they are looking the car. Okay, they are looking the car. Like, hey, I like this car. I'm hearing in the car. Okay, that's great. Okay, now we will practice this conversation and we will see. What this conversation is about. That's what we had to do right now. Vamos a ver de qué se trata esta conversación. Quiero que ahí donde están, apaguen sus micrófonos y lo vamos a practicar. Luego vamos a hacer un breaker room y pues vamos a hacer un poquito acerca de esta práctica. Vamos a ver. Dice the conversation. I'm going to record also this conversation too.
Ashley and Jason. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation, the bus or the train. The train doesn't stop near our house, so they take the bus and it's really slow. That's too bad. Let's try it again. Okay, veamos qué nos dice, veamos qué nos indica. Look at that. Look at that part here, please. One second. Well, according to this conversation, it says that, nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation, the bus or the train. The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Vemos ahí que utilizan la palabra downtown. Cuando hablamos del downtown, hablamos como el centro o el centro de la ciudad. Entonces podemos decir que downtown es el centro de la ciudad. That is the first part of that one. Also, we will talk about the suburbs. Veamos, el suburbs para nosotros sería como los suburbios, que son las afueras de las ciudades. A eso le llaman suburbs, que son las afueras de la ciudad. Y los downtown, que es el centro de la ciudad. Entonces le dice, hey, qué bonito ese carro, Jason. ¿Es tuyo? No, es de mi hermana. It's my sister's. She has a new job. Tiene un nuevo trabajo y ella conduce al trabajo. ¿Está su trabajo aquí en las afueras de la ciudad? No, está en la ciudad, en el centro de la ciudad. Mis padres trabajan en la ciudad, pero ellos no conducen al trabajo. Ellos usan un transporte público, el bus o el tren. El tren no se detiene cerca de nuestra casa, así que ellos toman el bus. ¿Es realmente lento? Oh, qué mal por eso. Así que quiero que usted escuche. Les acabo de compartir el audio. Les acabo de compartir el audio por WhatsApp. Me dicen si lo pueden ver. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Vaya, vamos a pasar la asistencia yes, en este momento. Yeah, voy a tomar un espacio para pasar la asistencia. Ustedes me dicen presente, so you say present. So this is the control for this class today. Ana Elizabeth García Rivas. Presente. Blanca Mireya Galdames Hernández. Present. Braulio Heriberto Velázquez. Present, teacher. Okay, Denis Eliseo Gutiérrez Martínez. Present, teacher. Doribel Arelia Arriaza Flores. Present, teacher. Thanks. Emmanuel Portales Hernández. Present. Thank you. Evelyn Janet Cáceres de Bonilla. Present, teacher. Thanks. Fátima Elisa Marroquín Mejía. Present, teacher. Thank you. Fátima Noemí Rivera Rivas. Present. Thanks. Irma Zuleima Grande de Cuellar. Present, teacher. Thank you. Jacqueline Elizabeth Guevara Centeno. Present, teacher. Ok, si pueden escuchar el audio, mientras tanto lo podemos hacer en este momento y vamos a pasar la asistencia. Jacqueline Rebeca Cermeño. Present. Jonathan Eduardo Elías Granadeño. Present, teacher. Thank you. José Aristides Moreno Alberto. Present, teacher. Thank you. José Enrique Orellana Arana. Present. Thanks. Jocelyn Noemí Romero Alvarado.
Jocelyn Noemí Romero. No está. Karen Carla Abigail Aguilar. Present. Thank you. Lorena Saraí Mansa Méndez. Present, teacher. Thank you. Luis Miguel Mejía. Present. All right. Marcela Alejandra Lousel. Present, teacher. Thank you. Mirna Janet Landos Martínez. Present, teacher. All right. Pedro Isaac López Hernández. Presente. All right. Rebecca Michelle Gómez. I'm here. Okay, great. Ruth Noemí Guevara. Present, teacher. All right. Saúl Alexander Lozano. Saúl. It's not. Teresa de Jesús Ponce. Teresa de Jesús. No, too. Wendy Lizette Carillas de Cedillo. Present, teacher. All right. Wilfredo Serna Maya. Wilfredo. It's not. Sarina Yahaira Romero. Sarina Yahaira Romero Perez. Okay, or not. Okay, so what I want you to do is to take a short time for practicing the conversation. Para esto vamos a formar. Hello? Hi. A mí no me mencionó. A mí no me mencionó. ¿Cuál es su nombre? Yuri Alexander Osorio. Let me check in my list. Vamos a ver. Le voy a escribir acá. One second. Es que estoy desde el celular porque en el carro estoy en mi trabajo todavía. Mm-hmm. All right. Entonces, just... no puedo ver el chat, solo lo estoy viendo desde el celular. Ok, estoy viendo porque su primer apellido es Osorio. Sí, Osorio Rebeca. Mm-hmm. Es que no lo tengo acá en la lista. Oh, one second. Pero no me... Yeah, that's why. Ok, vamos a hacer algo, vamos a formar los equipos y usted va a compartir esta conversation y Alexandra se queda al final, ok, en este momento. Right, vamos a formar los breakout rooms y quiero que usted tome unos minutitos para que practique la siguiente conversación, ok. Así que vamos a hacer esto, we're gonna do that y vamos a crear los grupos y usted comparte la conversación. No sé si alguien puede tomarle captura a la imagen para compartirla en el grupo. Ya está la imagen ahí. Excellent. Great job. So, let's start with the breakout rooms y vamos entrando para practicar. Let's go. No sé si pueden visualizar la invitación. Fátima. Hello. 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 Alexander. Yes. Do you hear me, teacher? I'm trying to say present when you take the list.
but doesn't hear. I wasn't no connected. I think I don't know. Something wrong. No. Let me check right now because I need to confirm your name right here on the list. What is your last name? My last name is Lozano Calderon. Lozano Calderon. One second, please. Just give me one second. Okay, don't worry. All right. Take your time. Okay, don't worry. Yes, I'm actually checking here because I don't have you in my list, but I need to make sure that you are in this group right now. Por ahí veo que, bueno, vamos a agregar a alguien más a otro grupo. No sé, veo a Evelyn Janet. Sí. Estamos en los breakout rooms, pero no sé si quiero ver. Vamos a ver. Para acá me mandó. No, porque estamos en el general. Quiero ver. One second. La voy a mandar a otro grupo. La voy a mandar a otro grupo en este momento. Atenta ahí. Y Fátima Noemí tampoco. Fátima. Let me see. Elisa, la voy a mandar a otro grupo. Ya, yeah, porque con la persona que estaba ya no me puede escuchar. Ok, so we're gonna be... tiene problemas. Y él dice que tiene problemas. Ok, ahora, check now. All right. Ok, great. Fátima Noemí, ¿puede ver ahí la invitación? Hi. ¿No le aparece la invitación para que entre a un grupo? Fátima Noemí. Ni Evelyn. Porque las acabo de... Yo la acepté, pero me tiro de nuevo acá. Sí, es que cuando le doy unir no me aparece nada. Me regresa a esta reunión. Bueno, vamos a intentarlo una vez más. Por acá me tira de nuevo. Qué raro que pues le esté dando ese problema a Zoom. Bueno, si no, vamos a hacer algo. Ustedes que se quedan acá, practiquen the conversation, tomen turnos y practiquen la conversación. Ok. ¿Empieza usted, Fátima, Elisa, o usted, Noemí? ¿Por qué no nos turnamos alguien que sea Ashley y otro Jason para hacerlo más rápido? Sí, ¿quién empieza? Yo, está bien, empieza yo. Nice car, Jason. It's yours.
No, it's my sister's. She has a new home and she drives to work. She's her job here. It's suburbs. No, it is downtown. My parents go downtown, but they don't drive to guard public transportation. The bus or the train? Take train. Those stop here, your house. So they boot it really slow. That's too bad. Ahora los otros dos. Okay, ¿quién soy yo? Hola, hola. Hola. Hello. Nice car, Jason. Hello. Nice car, Jason. Is yours? No, it's my sister. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train does stop near or the house. So they take the bus. It really slow. That's too bad. Okay. ¿Y ahora? Faltaría el compañero Jonathan Eduardo. Hay un compañero que no ha participado. Someone who practices Jonathan. With Jonathan. Alguien que practique con Jonathan. Creo que no responde. Hello. I can practice with Jonathan. Hola. Hola. Sí, sí. ¿Practicamos tú primero o yo? ¿Tú empiezas primero ahí o yo? Si quieres primero y luego cambiamos. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister. She has a new job and she drives to work. Is her job here? Is your hair in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transport. The bus or the train? The train. Do stop near our house, so to take the bus, it really slow. That's too bad. Okay, thank you so much for the practice. We will have a time, you know, to continue practicing during those courses, and that's really great. So congratulations for all of you. And it's a conversation related to cars, nice car, and also transportation. Okay, we'll continue with the next topic that is a very interesting topic that is a short backup for you. Es un pequeño repaso. Para algunos también va a ser como una tarea.
ya que vamos a hablar un poquito acerca de my family vocabulary. So we have some words and vocabulary about a family. So you can see also the English and Spanish meaning for each one. Y tenemos ahí algunos nombres. Vemos acá the first line. So I need a volunteer for helping me to read the first names in English so we can learn from each other. A ver, ¿quién me ayuda? Okay. Ayúdenme ahí. Mother, grandmother, daughter, sister, aunt, niece, cousin, sister-in-law, mother-in-law, parents, children, siblings, girlfriend, and wife. Thank you so much. So you can see here the names about mother, grandmother, and daughter. Y vemos ahí el significado también en español de cada uno de estos. Sister-in-law, que es cuñada. Luego tenemos mother-in-law, que es suegra. Parents, que es para decir padres. En general, pues tenemos parents. Eso es algo también importante, ya que muchas veces a los estudiantes se les olvida cómo decir papá o mamá. Es father, mother, no, it's parents. Entonces, padres en general es parents. Tenemos children para referirnos a los hijos. Los niños en este caso que es children. Tenemos siblings. Siblings es para ambos. Ya sea cuando usted dice, pero si yo tengo un hermano y una hermana, usted dice siblings. Okay, that's the only one difference, right? En general, para hermanos y hermanas. Tenemos girlfriend and wife. So you can see here all female names, nombres acá general de mujeres. Y vamos con la siguiente línea. So I need another volunteer for helping me to read here the vocabulary about me, teacher. Okay, thank you. Father, grandfather, son, brother, uncle, nephew, cousin, brother-in-law, father-in-law, grandparents, grandchildren, only child, boyfriend, and husband. Thank you so much. That's okay. So look at the next one. Also, también tenemos acá father, the grandfather, the meaning in Spanish, son, brother, nephew, que en este caso para referirnos a sobrino. Y en el lado femenino, en este caso es niece. Niece para sobrina and nephew para sobrino. Y cousin, que es para ambos para hombre, mujer, chico y chica, es el mismo. Luego tenemos brother-in-law, father-in-law, grandparents. Tenemos grandchildren para referirnos a nietos. Si es nieta, pues granddaughter. Y si es nieto, grandson. And only child, boyfriend, and husband. Tenemos ahí vocabulario general. Yo les voy a compartir por el chat posteriormente vocabulario referente a family también. Quiero, ahora que ya tenemos los nombres, los más generales acerca de la familia, and we will do something. We have an exercise that I want you to help me to complete in this case. Well, we have instructions here, so Saúl, ¿podría leerme la indicación? Oh, okay. Okay. Thanks. Exercise on definitions. Fill in the correct family members. My mother's sister is my... My mother? Okay, look at it. Yeah, look at examples here. Look at the examples. My mother's sister is mine. En este caso, dice que la... It's my aunt. Yeah. Well, look at that. La what mamá, do you think? Ajá, la hermana de mi mamá. My aunt. Mi mamá es mi tía. Mm-hmm. Aunt. Okay, so think about it. So look at that one. So you know, my mother's sister is, la hermana de mi mamá es mi. ¿Cómo sería en este caso tía en inglés? Aunt, right? So, look at the chat. En este caso, pues, sería aunt. Es la primera. En el chat vamos a ir actualizando las respuestas. Número dos, my daughter's brother is my...
son, nephew. Look at that. What do you think? My daughter, my daughter, brother. Niece? Niece, yeah, niece. Nephew? Okay, veamos, dice, my daughter's brother is, el hermano de mi hija es, mi? My son. Son. Ajá, exactly, right? Yeah, so el hermano de mi hija es mi hijo, en este caso, my son, my, yeah, my daughter's brother is my, in this case. Número tres, my father's daughter is mine. My sister. La hija, my, la hija de mi, la hija de mi papá es mi? My sister. It's my sister. It's my sister, right? That's okay. It's my sister. Look at the number four. My mom's and dad's are, my mom and dad are my? My parents. My parents. Vayamos viendo ahí los ejemplos. Quiero hacer una... una pausa. Por ahí había un compañero que no aparecía en la lista. No sé si me puede regalar su nombre. Yuri Alexander Osorio. Ok. One second, Yuri. Rodríguez. Okay. Rodríguez. Ok, thank you. All right. Let's continue with the number five. Vamos con el número cinco. Dice la número cinco. My sister's son is mine. El hijo, ajá, el hijo de mi hermana es mi. Nephew. 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 It's my nephew, right? That will be the number five here. Okay, number six. Number six. What the number six says? Then my aunt's son or daughter is mine. Cousin. 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 Dice, my aunt's son or daughter, el hijo de mi tía, o en este caso, o, el, o la hija es mine. What do you think? Cousin. Cousin? Yeah, cousin. Exactly, that's right. Cousin. En este caso, si es hombre o mujer, o chico o chica, es cousin en general, ¿verdad? Es para los dos sexos. Number seven. Look at the number seven here. My father's brother is mine. El hermano de mi papá es mi. Uncle. My uncle. 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 My uncle. It's my uncle, right? It's my uncle. 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 En este caso es el tío. En este caso es my, my, mi tío. And the next one, number eight. My mother's father is mine. Grandfather. El papá de mi mamá es mi. Grandfather. Es my grandfather. Ok, muy bien. Es el grandfather. Y la. Muy bien, vamos con la número nueve. Look at the next one. My daughter's son is mine. My daughter's son is mine. Grandchildren. El hijo grandchildren. El hijo de grandson. Granddaughter. Grandson. Es grandson. Así es, porque es hijo, es chico, entonces tiene que ser grandson. Si fuera ahí, si fuera en este caso hija, sería granddaughter, para decir como nieta, right? Excellent. And the last one for this one. It's my brother's daughter is mine. My son. La hija de mi hermano. My niece. My niece. Right? Para referirnos a sobrina. Muy bien. That's great. So this is about practice with the family name. So you can check the relationship between them for... as a homework, also as a practice too, you can take a short time because the time was not enough for us here in the class. También nos queda otro ejercicio adicional para que usted lo haga. Y pues al inicio de la clase vamos a presentar las respuestas para que usted lo pueda realizar.
Y mañana temprano, pues, mostramos la respuesta de estos ejercicios, ¿ok? So, I think it's actually the time, guys. Thank you so much for being here. I see you very active. Y recuerden que estamos iniciando, entonces, paso a paso iremos estudiando temas nuevos. Así que, un gusto a cada uno de ustedes. Los veo bastante activos, muy buenos en cuanto al idioma. Y espero que podamos aprender entre todos, ¿ok? No, okay, teacher, thank you. See you tomorrow. See you tomorrow, guys. Have a beautiful night. Thank you. Bye bye. Good night. Bye bye. Good night to all of you guys. Have a great time. Thank you so much. Bye bye. Good night. Good night to all of you. Bye bye. Bye bye.